Yo soy Wilson Benavides, oriundo de la ciudad de Pasto. Soy licenciado en música, ingeniero de sonido también, y prácticamente toda la vida he tocado en el carnaval. ...50 años aproximadamente. Salí cuando tenía 5 años a un carnaval en una tarima que colocaron en San Agustín. Simplemente éramos 3 músicos, el acordeón, un señor que tocaba la guitarra y un cantante. Y nosotros, con el acordeón, lo amplificábamos con un palito así y una corneta y un micrófono. Y ese era el sonido en esa época. Wilson y sus estrellas tiene una historia bonita porque en mi casa somos muy devotos de la Virgen de las Lajas. Y en todos los septiembre hacíamos unas romerías allá. Y nos gustaba tocar en el templo. Y en una ocasión nos invitaron a tocar en un radioteatro, en una emisora que se llama Radio Las Lajas. Allí el padre nos miró tocar. Éramos niños prácticamente, de 10, 12 años creo que yo tenía. Y le gustó tanto que él dice en uno de los apartes: qué bueno este grupo de niños, de músicos. Que ojalá el próximo año vengan con más instrumentos, con más amigos, y coloquen como nombre Wilson Star. Y se suena bonito, y ahí nace Wilson y sus estrellas. Posteriormente, después de 2 años, ya miramos que el proyecto Wilson Star tenía acogida, pero la gente no lo asimilaba muy bien, y decidimos colocarle Wilson y sus estrellas. Yo tenía 15 años. Por eso en este 2021 nosotros acabamos de cumplir 40 años de vida musical. Desde que tengo uso de razón, he participado en el carnaval, siempre en las tarimas. Les soy honesto, no me veo en medio del público disfrutando del carnaval. Yo lo disfruto viendo a la gente bailar, tocando la música que a la gente le gusta. Que lo más importante aquí es esa conexión que existe del músico, de la agrupación, con el público. Esa energía tiene que cruzarse, tiene que estar conectado. Y la mejor manera es que el artista en la tarima brinde esa emoción, ¿no? Esa alegría. Esto es grandioso, ¿no? O sea, eso, y además es una responsabilidad enorme, porque como les comentaba hace un rato, nosotros miramos y el objetivo es llegar al clímax. Y en ese momento, en el cierre del carnaval, la gente está en el clímax. Y si uno no va preparado, si uno no va con la canción o con la música que a ellos les gusta, eso se va a bajar. Y la idea es mantenerlo y que la gente diga, uff, qué chévere es que estuvo esa fiesta, que estuvo esa rumba, y que anhele, ¿no?, el próximo año seguir esperando que sea así, ¿no? Entonces es muy importante, muy interesante este cierre del carnaval. Y qué bueno que ahora pues sea con las orquestas nariñenses. Tuvimos el inmenso honor de quedar de primeros en la convocatoria y por esa razón nos ponen a cerrar el carnaval. Y es una responsabilidad muy grande. Yo creo que lo vamos a lograr. Vamos a hacer que la gente se sienta contenta, que baile, que disfrute y que añore el carnaval 2023.